Bienvenidos a Para Contarte Mejor. Llegamos a jueves, último día del programa. En esta semana salió el sol, una mañana preciosa para tomarse unos matecitos en el río, en el patio. Pero bueno, quédese con nosotros porque tenemos un programón hoy. Hoy es el gran día para Alianza para Todos. Comenzamos con los nenes de la Escuela 200, de la 355, de la 349, de la Junta Vecinal de Barrio Castelo, con las actividades de básquet y contención social. Le vamos a dar la merienda. La prensa nos va a acompañar en este primer día, como así también diferentes autoridades de la Municipalidad de Viedma y del Gobierno Provincial que nos están apoyando fuertemente en este programa. No les muestro ahora, pero nos trajeron recién algunas pelotas de básquet, redes para los aritos de mini, para tenerlos en condiciones. Así que muchísimas gracias a toda la gente que está colaborando con nosotros, más allá de la Fundación Manu Ginóbili, que nos va a mandar las zapatillas para los nenes. Ya conseguimos un par de zapatillas para cada nene, para que arranquen el martes ya con zapatillas nuevas hasta que lleguen las zapatillas de la Fundación. Muchísimas gracias a la Confederación Argentina de Básquet, que está Ale Casetay, que está al tanto de todo, a la Subsecretaría de Recursos Deportivos de la Nación, al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Vallaza, que está incondicionalmente al lado nuestro, ayudándonos con todo lo que necesitamos y está al tanto de todas las acciones que vamos a llevar. Y hoy, hablando de este tema y hablando del deporte, hablando de lo social y hablando del deporte como herramienta de contención también, tenemos al Secretario de Deportes de la provincia de Río Negro, Mario Cesarín, que se acercó hasta acá para contarnos todo el plan provincial de la Secretaría de Deportes de la provincia, cómo se está llevando a cabo, cuáles son los lineamientos fundamentales y, por supuesto, dentro de eso está incluido todo lo que nosotros hablamos siempre que tiene que ver con la salud, con la educación, con desarrollo social, con un montón de áreas del Estado que tienen que trabajar en conjunto para llegar a los objetivos que tenemos también, que es esto de contener y de ayudar a los nenes más vulnerables también, ¿no? Hoy, 5:30, vamos a estar todos ahí. Un desastre lo que pasó en la Escuela 200. Hoy la vicedirectora, como estamos mucho en contacto por este tema, me posteó que un papá le pegó a la directora. Después vamos a ampliar un poco la información, pero fue tremendo. Y mucha movida en el Consejo Deliberante de Patagones. Ayer los hospitalarios, que dentro de un rato vienen, se movilizaron, fueron hasta el Consejo Deliberante, pero lo que más sorprendió fueron las declaraciones de Gerardo Bari. Me parece que es presidente del Consejo, Gerardo Bus, ¿no sabes? ¿Presidente del Consejo Deliberante? Bueno, fue secretario de Gobierno, fue secretario de Salud, Gerardo Bari, un militante de toda la vida, él y toda su familia, fiel al partido y a la gestión. Le dio durísimo al Ejecutivo, críticas, la verdad, con muchísimo respaldo, como él acostumbra. Es un tipo muy serio, muy respetable, que todos... En su mayoría esperábamos cuando pasó que Curetti se fue a La Plata. Todos pensábamos que era como el candidato fijo a ocupar el lugar de Ricardo Curetti. Bueno, Gerardo Bari le dio duro al Ejecutivo. Vamos a leer las declaraciones en un rato. A mí me hubiese encantado que venga porque sería un placer escucharlo y que nos cuente todo. Pero más allá de eso, viene el concejal Leandro Merlo Escurra, concejal por la UCR. Leandro Merlo Escurra en un ratito nada más viene. Recién me llamó que nos va a contar mucho más sobre la carrera hospitalaria, esto que está trayendo tanto conflicto. Y lo que dijo Gerardo, que tiene razón, que en definitiva es que faltó cintura política por ahí para manejar este tema y que todos somos rehenes de este conflicto que ya trasciende lo gremial, porque se echó gente, porque hay gente sin trabajo, porque la verdad es que es una situación complejísima. Ya lo estuvimos varias veces acá a la gente de ATE, vamos a ver cómo continúa este tema. Les voy a mostrar lo que tengo puesto para cambiar de tema, después tenemos tiempo para seguir hablando de esto. Viene Claudio López, bueno, les voy a mostrar lo que tengo puesto, después les cuento quién viene, las botitas de Sarcani de Juana la Loca, Buenos Aires 380, acuérdense que todo el 50%, toda la temporada de invierno, medias negras, hace un calor, yo me vestí re de invierno y hace mucho calor, medias negras y un vestido con mucho brillito, 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 este es de Las Pepas, lo traje de Buenos Aires, pero es precioso, y un Spencer, que en un ratito me lo saco porque me estoy muriendo de calor,
Estoy peinada por Juan y Echarri para Darío Coafer. Un beso enorme a Juan y Echarri y a Darío Gallardo 431 de la ciudad de Viedma. Un beso muy grande a los chicos que mañana me parece que me van a retocar el color un poquito. Y estoy maquillada con productos Vichy de Farmasur, San Martín y Moreno, abierto todos los días las 24 horas. 426-030, envíos a domicilio sin cargo. Un beso enorme a Iris Garcés, que ayer fui a hacerme mi tratamiento de mesoterapia de botas, que es increíble, que la verdad es que tiene unos resultados impresionantes. Iris está en la calle en Costanera, entre Guido y Mitre, y el teléfono es 1541-0910 o 15300-355. Un beso muy grande también a Iris Garcés. Me voy a ir a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor. Viene Claudio López, nuestro arquitecto. Vamos a hablar de tipologías de baño. Leandro Merlos Curra, como ya lo nombré, el concejal de Patagones, el secretario de Deportes Mario Cesarín, que está aquí, y la gente de ATE, supongo que va a venir Marce Galindo a seguir contándonos acerca de este conflicto. Bueno, y un montón de cosas más, así que no te vayas, quédate acá en Para Contarte Mejor.